Miguel Ruiz, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, refiere que están analizando el cierre parcial de algunas zonas francas producto de que la pandemia del coronavirus está afectando exportaciones hacia Estados Unidos. Que mañana hay una reunión de la Comisión Tripartita de Zona Franca. Vamos a abordar la problemática a nivel global. Adelantarte que sí, estamos previendo cierres temporales de algunas empresas que ya no pueden exportar a Estados Unidos y han sido notificadas que las tiendas donde se venden sus productos están cerradas, esto como efecto del virus que ha afectado a los Estados Unidos, y por lo tanto hay una situación que preocupa tanto a los compradores como a los vendedores, y nosotros como país productor estamos siendo impactados de una manera que no la teníamos prevista, es decir, que estamos produciendo, pero no se está exportando y no se está vendiendo. Asimismo, Ruiz refiere que están en conversaciones para que al menos 5.000 trabajadores no pierdan sus empleos. Podría ser una etapa inicial de unos 5.000 empleos que podemos quedar suspendidos en esta primera etapa, y valorar en la próxima semana el comportamiento del comercio en Estados Unidos. Y eso va a depender de que otras empresas puedan seguir funcionando o soliciten una suspensión temporal. De todas maneras, 5.000, 6.000, 10.000 empleos, pues para Nicaragua en estos momentos sería un golpe bastante grande, porque son empleos directos, y en ese sentido pues nosotros estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, a la clase empresarial, al gobierno, para que busquemos cómo proteger tanto esa inversión como los derechos de los trabajadores. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.